Troquita, troquita, no te me rajes. Vas bien llena, como una ballena. Hija de Susana Pérez, la mujer que hace tiradero me anda siguiendo. ¿Estará enamorada? Se ve que quiere algo y no es dinero. ¡Ya me acorraló! Se acabó el camino y me le quiero perder. Buenos días, despierten. Porque el show va a comenzar. Pregunta para todos. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Y activaste la campanita de notificaciones? ¿Que sí, que sí? ¿O que no, que no? Por de pronto aquí tenemos una bicicletilla. ¿Cómo la ven? De esta marca. Oh, wow, un cuadrito. Parece una iglesia. Los demás están rotos. Primero va para arriba esta bica y trae muchos cambios. Y mi cuadrito que no se quede. No olvides en darle un me gusta al video, porfa. Thank you very much, como dicen los güeros. La voy a asegurar de volada para que no se vaya a caer. Ahí están nuestros primeros hallazgos de esta mañanita. Vamos a seguirle por ese lugar. Otra cosa, si puedes compartir el contenido ahí con los amigos, te lo voy a agradecer demasiado. Unos neumáticos de una bica. Ahí está. Una y dos. Todavía están súper. Good morning. ¿Cómo la ven desde allá? Qué bonito comienzo. Ahí anda el señor con su perro. Y me saludó. Vamos a pegarle una revisada a estas sillas. ¿Cómo se hace? Media curiosa.
para dos cosas funciona. Te puedes acostar o solo así como sillita. Y no se mira nada de rotas. Un poco sucia. No es mucho, o sea que lo podemos lavar. Y podemos cotorrearla ahí con la familia. ¿Qué creen que está saliendo? Más bicis y muchas cosas, no manchen. Yo pienso que ya me rayé en este lugarcito. Buenas cosas, en serio. Estas bicicletas. Están de lujo. Una chulada. Con su cadenita, y si vas de compras puedes colocar aquí tus verduras, el pan. Pero lo más interesante para mí, cheque, toma la cachetón, hidrolavadora comercial. Y trae todo. Estas cositas. Las llantas están bien grandes, se le puede poner jabón y los detergentes que ocupes cuando se hace limpieza. Y de la marca Honda. ¡Wow! Pues miren, esta hidrolavadora fácil cuesta como 800 o 700 dólares. Obvio que funcionando y nueva. Ya me emocioné. ¿Quién no verá? Esta es la buena. Increíble lo que tiran nuestros amigos americanos. Las llantas todavía se miran bien. Y que si jala. Ahí está. Al millón.
Voy a acomodar un poquitín y ya para irnos. Y estas sillas, para mí, que también están buenas, porque todo lo que están botando está de guau. Ahí está. Intactas. Y es más, trae esta su hielera. ¿Algún billetillo? Nunca se sabe. Pues ya lo vieron, opinen. Entonces se puede ir cargando. Ahí está. Gracias, señores, por todo lo que me han regalado. Salud, señor, déjale, voy a dar las gracias. Good morning. I'll tell you your stuff, it's okay? Thank you so much, I appreciate it. Have a good day. Se va al trabajo. Así parece. Buena onda que se mira el señor. Sé que es gratis, pero hay que ser amables y saludar. Como tiene que ser. ¡Épale! Voy a revisar este escritorio. ¡Wow! 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 Esto sí que es una chulada, la neta. Lo moví para que lo puedan ver mejor. Sin palabras. Puro cartón. Voy a mover la camioneta y sí va para arriba, porque miren, un gusto tocarlo. De este lado igual, en la parte de atrás. Hoy sí, mis amigos, necesito ayuda para llevarme este mueble. Cristian, demuéstralo, mexicano, que eres. Lo pondré de esta forma y deslizarlo. Dice que es gratis y funciona. ¿Será cierto? Les cuento que me aventé un buen tiro con el mueble, pero perdió. Ya está arriba. Una banquita. Es una silla, perdón. Es que todavía no despierto bien. De buen material, pero está lesionada. Jugó al fútbol y qué huele. Está rota su pata. El viento está con todo. Voy a acomodar
para que no haya problemas. Le pegaron con tape y está roto el cable para fertilizar el pasto. Pero miren, dice que funciona. El problema es para subirlo. Se ocupa traila y ayuda. Para que no digan que les miento, aquí está el mueble patas para arriba y en el centro puse mi hidrolavadora. Voy de reversa. No se me espanten, ustedes tranquilos y ya nervioso. Un montón de basura llamó mi atención. Y como la calle está cerrada, no hay chance para dar vuelta. La caja está vacía, para tu información. Qué raro. Filtros. Esta casita dice Morgan, es de papel, era como de una caja. Pienso que solo la hielerita para echar las virongas. Y está lleno de cosas. Pero vacío. El adornito. Trae llantitas. Le podemos arreglar de este lado. Todavía va a funcionar. Esto es todo. Los bancos están todos sucios y rotos. Esto sí es interesante para mí. Ahí está la cochina haciendo su relajo. Y se para hasta sentido contrario. Vean cómo está rompiendo las bolsas. No manches. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Otra bicicleta. Ay, ay, ay. Esta sí que está de súper. Wow. Y las llantitas. Está polvoso. Pero muy bueno. Si pueden notar las llantas, están enteritas. Y amortiguadores en este lugar. De muchas velocidades.
hay un estante y le hacen falta algunas partes. Los encontraré. El sofá está mordido por el perro. Voy a dar un miedo. Pues solo la baica. ¿Cómo lo voy a echar? Sabrá Dios. Pues ahí, no hay de otra. Estoy bien molesto nuevamente. La señora cochina anda en el otro lado de la calle, ya lo miré. La que rompe las bolsas. Y solo con verla ya me arruinó mi mañanita. No es por ser mala onda, pero es que es un tiradero. Y luego con este viento. ¿Se imagina? Y por culpa de ella, a rato nos van a prohibir de andar buscando tesoros en las calles. Detrás del bote hay uno color rosita. ¿Cómo es que miro de lejos? Y es cierto. ¿Qué pasa el señor con su perro? Para no espantarlo. Perrito, muévete. Qué chulada. Color negro. Lo que es tener dinero. Sí les platiqué. Cuando compré mi primera bicicleta tuve que trabajar como 3 años, pero bien trabajados en la construcción, ayudante de albañilería. No me da vergüenza decirlo, a lo contrario, estoy bien orgulloso de lo que he logrado y cosas nuevas que están por venir. Por eso te digo que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones. De esa forma no te vas a perder ni un video. Otros que hicieron su renovación de cocina. Como esta aspiradora. Bien perrona. Y un cepillito extra que trae al lado. Es una plumita para el polvo. Y puedes sacudir tus muebles. Brillosita. Y esto es un calentón, pero bien gigante. Como por ejemplo esta silla, está quebrada. Silla de jardín igual. Y todos los muebles
rotos, era como una cama o litera. Pero como nosotros no levantamos cualquier cosa, solo lo que vale la pena. Y la aspiradora no es una excepción. Ahí está. No sé si puede acomodar mejor. Después veo. Hija de Susana Pérez. La mujer que hace tiradero me anda siguiendo. ¿Estará enamorada? Se ve que quiere algo y no es dinero. ¡Ya me acorraló! Se acabó el camino y me le quiero perder. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Hay una maleta, pernilo. Voy a revisar porque lo que no quiero es que la mujer me ande siguiendo. ¡Ahí van pasando! ¡Vete, mujer! ¡No te quiero mirar! Y pasó por aquí y vean lo que hizo. Todo tirado por donde quiera. No me quiero bajar. Me anda persiguiendo y eso que estoy feo. Imagínense si fuera de buen parecer. ¡Qué barbaridad! Un juguetito todo destruido. Y refri pequeña. Se me hace que no funciona porque ni el cable tiene. Vamos al rescate de ese hermoso juguete. Lo aventaron en el bote. Ahí está el hermano de mi troca. Es una GMC de Nali. Muchas de las veces este tipo de carros están quebrados de las llantitas. Espero que este no. Sí, no gira. O así es. Sí, está quebrado y le hace falta partes. Así que lo pondré de regreso. ¿Cómo estaba? Porque no gira cuando le das vuelta con el volante. Me voy a esperar a que suba el niño. Qué raro, están de vacaciones. Quizás algunos tienen campamento. O están tomando materias extras. No sé qué pasó, pero fui malísimo para el estudio. Terminé la prepa, pero muy apenas. Y eso porque me hizo el favor la maestra. Un estante pequeño. Pero para mí que había más cosas. Porque dice all free. This is yours? No. This is yours? Yeah. It's free? Thank you. You don't have no school? Oh, you have a vacation? We're taking, I think, a summer break. Uh-huh. Oh, yeah. Oh, okay.
What is your name? Karim Harbaugh. Oh, nice to meet you. And thank you, I take it. Okay. Have a good day. I'll make it on part. Yay! See? I know how this works. Beautiful day. You not practice any sports? I do baseball. Oh, baseball? Did you watch the game, the Royals game? Well, we won our league, but we didn't win the championship. Oh, yeah. Okie dokie, thank you. Have a good day. Buena onda, chaval. Lo voy a poner adentro mejor. Ahí va el camión que recoge los chavalos para que vayan a estudiar y no anden buscando cosas en las calles como Cristian. Que me diste cariño de más, no te lo niego. Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto. No me niego a pagar tu calor, porque lo debo. Hoy no puedo pagar el corazón, porque no tengo. Debo, no niego, pago, no tengo. ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí. ¿Qué te puedes llevar de valor si nada tengo? ¡Ya, ya! Por hoy fue todo. Llenamos la camioneta adentro y afuera una vez más, gracias a Dios. Y a ustedes por estar presentes en todos los recorridos. Y ya saben que soy mexicano 100% garantizado, de Puebla para el mundo. ¿Y tú de qué lugar eres? ¿100% garantizado? ¿También? ¿Sí o no? Eso es todo. Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Los quiero mucho a todos. ¡Arre! Porque se hace tarde. Mi otro trabajito me está esperando. Es que salió trabajador el muchacho, ¿qué se le va a hacer? Síganme en mi página de Facebook para más contenido. Ahí me encuentras como Cristian Conde Oficial. Y como dijo que dijo, ¡qué bonito! Es lo bonito, ¿verdad de Dios?